¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de química orgánica. Vamos a darle el nombre a los cicloalcanos. Son compuestos cíclicos que contienen en su cadena carbono. Por ejemplo, este componente tiene tres carbonos. Cada pico son carbonos. Este componente es un ciclo porque es una figura y cada vértice o pico son carbonos. Tiene cuatro. Y este que es como un pentágono, que tiene cinco lados, cada pico, que son cinco, representan cinco carbonos. Vamos a usar mi formulario. Para el primero, en el formulario dice que el CH3 es un radical. Todo lo que está enchufado como esferita se llama radical. Este es un CH3, este es un CH2, CH3. Es uno solo y está enchufado. Y este tiene dos radicales, el CH3 y estos tres que se consideran uno solo. Estos se llaman radicales o sustituyentes y se nombran mediante fórmula. Entonces, acá, este se llama metil. Y esta figura se llama ciclo propano. Propano significa 3 y ciclo de que es una figura. Metil ciclopropano es la nomenclatura para el primer compuesto. Este de abajo, CH2CH3. Estás viendo en el formulario que se llama etil. Es un etil. Etil es de dos carbonos. Y la figura de cuatro lados se llama ciclo y butano. Butano significa cuatro y termina en ano porque son puras líneas normales. Y acá tenemos que hacer lo siguiente. Este radical se llama metil. Lo estás viendo en el formulario. Y este que tiene tres carbonos así chuecos se llama isopropil. Le pongo la letra para que no se te olvide. Metil e isopropil. Debemos de darle numeración para que el nombre sea correcto. Y dice la teoría que siempre lo más importante es lo más largo. ¿Quién es más largo, este o este? Este es el más largo. Por lo tanto, este va a ser el número uno. Y nos vamos como las manecillas del reloj. Este es el número 1, este es el 2 y este es el 3. Este sería el 4 y el 5. Los voy a borrar. En el 2 no hay nada, en el 4 no hay nada y en el 5 tampoco. Entonces, vas a colocarlo así. En el 1 pones guión y hay un isopropil. En el 3 hay un metil. Y toda esta figura de cinco lados dice el formulario que estás viendo que se llama ciclo y pentano. Penta es de cinco y terminan en ano. Todos terminan así porque son cicloalcanos. Siguiente ejemplo. Tenemos estos dos compuestos orgánicos. Este es un ciclo de 5 carbonos y este es un ciclo alcano de 6 carbonos por el número de lados. Aquí tenemos a los radicales. Este CH3, estás viendo en el formulario que se llama metil. Acá tenemos otro CH3, se llama metil, metil. Este radical o sustituyente alquilo tiene 2 carbonos, se llama etil. Lo coloco para que te los vayas memorizando. Y lo de 3 carbonos se llama propil. Le pongo una P, que significa propil de 3 carbonos. ¿Qué sigue? Ahora, a continuación, la enumeración. Debemos, acuérdate que el número 1 siempre es lo más importante y debemos de usar los números más pequeños. ¿Quién es más importante? Lo más largo. Este y este, ¿quién es más largo? Este, entonces va a tener el número 1. Y fíjate, puedo irme hacia arriba o hacia abajo, pero acuérdate que se deben de usar los números más pequeños. Si yo digo que este es el 1, este sería el 2, este es el 3 y este sería el 4. Estaríamos usando el 1 y el 4. Pero, mucha atención, si yo digo que este es el 1, yo puedo decir que este es el 2 y este es el 3, el 4 y el 5. Estaríamos usando ahora el 1 y el 3 y eso es mejor. Porque siempre debes de usar los números más pequeños. Por lo tanto, así es correcto. Y le damos el nombre. Colocas que en el 1
y lo separas por un guión. Hay un etil. Guión. Ya lo usamos. Y en el 3, guión, hay un metil. Y listo. ¿Cómo se llama esta figura? Le vas a poner que es un ciclo pentano. Pentano significa 5 lados o 5 carbonos. Un etil, 3 metil, ciclopentano es la nomenclatura. Vámonos con el de acá. ¿Qué es lo más importante? Lo más largo. Este es el más largo. Y lo más largo debe de tener el número 1. Por lo tanto, es así. Y ahora, ¿me voy por arriba o por abajo? Si yo me voy por arriba, este sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Estaríamos usando, como lo estás viendo, el 1, el 4 y el 5. Pero si me voy para abajo, este sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Estaríamos usando los que estás viendo en la pantalla, 1, 3 y 4. Y se pretende usar siempre los números más pequeños. Por lo tanto, nos quedaríamos con esa opción. Y comenzamos. En el 1 hay un propil. Lo separas el número y la palabra por un guión. Y luego pon mucha atención. El 3 y el 4 es lo mismo, son metiles. Los pones en un mismo renglón. Pones 3 y 4 separados por una coma. Esto significa que en el 3 y en el 4 hay metil. Pero son 2, 1 y 2. Debes de colocar el prefijo. Y significa, como son 2, que se pone di. Si fueran 3 iguales sería tri. Si fueran 4 iguales sería tetra. Y la figura es de 6 carbonos. Se llama ciclo hexano. Hexano significa que tiene 6 lados. Y para terminar tenemos este ciclo. Es de 3 lados, por lo tanto son 3 carbonos. Cada pico está relleno de radicales. Aquí tenemos un radical OH. Aquí, fíjate, es un CH3. Y acá también en el mismo vértice hay un CH3. Son 2 en 1. Y a través de este enlace tenemos 2 carbonos. Ya que los identificamos, vamos a ponerles la inicial del nombre. Este OH es muy importante. Se llama hidroxi. CH3 es un metil. CH3 es un metil. Y CH2, CH3 es un etil. Y el último paso antes de ya poderlo nombrar es numerarlo. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lo más largo en los carbonos. Este es más largo que este y que este. Este sería el más importante, pero eso solamente es cuando tienen átomos de carbono el sustituyente. Cuando tengas un OH, es lo más importante. Eso es lo más importante. Por lo tanto, es el número 1. Y ahora, ¿nos vamos por abajo o por arriba? Ahora sí, lo más largo está arriba. Este será el 2. Y este es el pico 1, pico 2 y pico 3. Y ya, ¿cómo se nombra? ¿Cómo se llamaría? En el 1 hay un hidroxi, lo colocas. Un hidroxi. En el 2 está el etil. En el 3 hay 2 radicales. Lo vas a repetir. En este 3 hay un metil y en este 3 hay otro metil. Pero recuerda que son 2 metiles. Si tú tienes 2, debes de colocar el prefijo di, dimetil. Y ya el último, que no cabe arriba, lo pondrá abajo, se llama lo largo ciclo y son 3 lados. Ciclo prop, ciclopropano. Un hidroxi, 2 etil, 3, 3 dimetil, ciclopropano. Es el resultado, el nombre. Y este es el tema de cicloalcanos en Emanuel Asesorías. Saludos y suscríbete desde México.